Bienvenidas y bienvenidos a Palabra de Mujer. Hoy en nuestro programa tenemos a dos invitadas muy especiales que nos acompañan desde Honduras. Hoy están con nosotras Marta Arnold y Consuelo Castillo. Ellas son campesinas, luchadoras y también integrantes del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos en Bajo Aguán, Honduras. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Es un placer estar aquí en este país. Durante el programa de hoy vamos a conversar sobre la lucha que emprenden las mujeres en la recuperación y la defensa del territorio y en la defensa de los derechos humanos en Bajo Aguán, Honduras. Para empezar, frente a estos 5 años de impunidad desde el golpe de Estado en Honduras, ¿cuál es la situación del país en general y por qué Bajo Aguán es una región, una zona en conflicto? Bueno, gracias, verdad, a toda la audiencia que nos ve, que nos escuchan a través de sus medios. Es un placer poder estar en su país, verdad, desde mi país, Honduras, para poder compartir, verdad, un poco de nuestras experiencias como campesinas, como parte de la sociedad hondureña y también como mujeres defensoras de derechos humanos, que es un papel, verdad, muy importante para nosotras. Ejercer nuestra labor en Defensoría de Derechos. Y quiero decirles que, bueno, nos enfocamos mucho en lo que es la defensa de derechos de mujeres, y aunque sí defendemos derechos en general. Y sí quiero compartir un poco de lo vivido, ¿verdad?, durante y después del golpe de Estado. Durante el golpe de Estado en el año 2009, dado el 28 de junio del mismo, cuando le dan el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya Rosales, y bueno, esto fue algo muy grave, ¿verdad?, para la sociedad hondureña, darnos cuenta que nos habían dado un golpe de Estado, que habían roto el orden constitucional de nuestra República Honduras. Para la sociedad hondureña ha sido bien terrible, principalmente para las zonas desposeídas, ¿verdad?, el sector desposeído, que somos las personas que de menos recursos económicos, son las personas que como que el golpe lo golpea más, porque de repente el que tiene una buena posesión económica no siente, porque tiene dinero, como estar sobreviviendo y todo eso. Y entonces, generalmente, quienes sufren todas las consecuencias de golpe de Estado es la población pobre, la gente que no tiene de dónde echar mano, principalmente los niños y las niñas, también los ancianos y las mujeres, que somos las que estamos siempre enfrente desde el hogar, somos las que sufrimos, como las que sentimos más el peso del sufrir. Cuando se da este tipo de hechos, cuando hay un golpe de Estado, las mujeres somos el sector más perjudicado. Somos las que más sentimos las secuelas, como dicen, o las consecuencias de las acciones, ¿verdad?, de los golpes de Estado. Y bueno, fue algo muy, muy duro para la sociedad. Y a la vez, pues, la sociedad, ¿verdad?, cuando se dan cuenta de que hubo un golpe de Estado y que hay un todo desorden constitucional, el pueblo consciente de la realidad que vivimos y que no estamos de acuerdo con los golpes de Estado, nos volcamos a las calles de la capital de Honduras, de Tegucigalpa. Estuvo por un buen tiempo muy inundada de personas que viajaban de distintos departamentos del país a protestar porque no estábamos de acuerdo con el golpe de Estado, y nuestra misión y nuestro objetivo era que volviera el orden constitucional. Eso era nuestro deseo y nuestra petición, porque no se puede vivir en un país donde ha habido un descontrol constitucional que está perjudicando mucho la sociedad, perjudica la economía, perjudica todo. Entonces nosotros en ese tiempo, eso era lo que nosotros, el pueblo hondureño, queríamos: que volviera el orden constitucional, que volviera el presidente Mel Zelaya a retomar su poder como mandatario, ya que él había sido electo democráticamente en las elecciones populares que se dan en mi país.
Y luego pues hay un grupito de personas, ¿verdad?, ambiciosas al poder, que no están de acuerdo con el presidente Mel Zelaya cuando él empieza a proponer a la sociedad una nueva constitución, que a nosotros como pueblo, pues, en el momento nosotros vimos de que era necesario tener una nueva constitución que favorezca a las mayorías, donde existan leyes que puedan mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Y entonces a nosotros nos parecía bien la consulta que estaba haciendo Mel Zelaya, pero que sí hay el sector que es el sector, son unos pocos, la parte de la oligarquía, que a ellos no les conviene que la constitución haya, de la actual que hay, haya otra nueva. No les conviene porque ya allí sus intereses económicos y su poder de siempre estar en el poder, ya a ellos ya no les beneficiaría prácticamente. Y entonces, esas eran las razones por las que nosotros como población luchábamos. Y bueno, es cuando también empiezan a asesinar al pueblo que está protestando, empiezan a perseguir y a secuestrar miembros de la resistencia y todo eso. Sí, tal vez ahora Marta nos pueda comentar un poquito sobre la situación del Bajo Aguán en concreto y cuál es la demanda y las luchas que ustedes están llevando a cabo en el Aguán. Sí, una de las luchas, porque son varias luchas que tenemos como observatorio y también como campesinos, es la recuperación de las tierras que durante la década de los 70 que estuvo la reforma agraria pertenecieron a nuestros padres campesinos, y la idea es que en la actualidad los hijos, nosotros somos hijos de los que en un tiempo fueron socios de las cooperativas, recuperar la tierra. Durante el 2009, después del golpe de Estado, se empieza la recuperación, como una manera de darle la batalla al Estado o al presidente que estaba en ese momento, Micheletti. La idea era recuperar las tierras y posesionar las familias en Colón, porque no tenemos tierra, vivimos en espacios muy reducidos, un lote muy pequeño, y entramos a las fincas. Allí sí incluimos mujeres y hombres. La lucha de las mujeres es muy fuerte entre medio de los campesinos, porque usted sabe que el machismo siempre reina, pero sin embargo somos muy fuertes y estamos ahí en la recuperación. Y ahora, muy diferente a como se dio la reforma agraria anteriormente en la década de los 70, de los 80. Ahora tratamos de que sea 50% mujeres y 50% hombres, que es una lucha muy fuerte porque al final no se da los resultados que como mujeres queremos, pero que ahí estamos en la lucha. Bueno, ustedes dos forman parte del Observatorio Permanente por los Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Tal vez nos puedan comentar un poco cómo funciona ese observatorio, qué trabajo hacen, cómo se financia, cuánta gente forma parte del observatorio y el papel de ustedes como mujeres campesinas luchadoras en ese observatorio. Sí, bueno, el observatorio nace y se instala precisamente seguido del golpe de Estado y las tomas de recuperación de tierras. Comenzamos a darnos cuenta de que no había un organismo defensor de derechos humanos que se interesara por el mejoramiento de las familias integradas en la recuperación de tierras de reforma agraria. Entonces comenzamos a descubrir y a ver cuánta violencia sufríamos, cuánta violación a nuestros derechos, y no había nadie que documentara caso o que presentara alguna denuncia de violación a derechos humanos de los campesinos. Y todo eso, entonces comenzamos a ver que habían organizaciones que sí nos apoyaban, pero de repente sucedía un hecho, por ejemplo, asesinaban a un campesino. Después de su asesinato aparecían tal vez visitantes de organizaciones locales 8 días o 15 días o un mes después de los hechos.
y casi nada se avanzaba. Entonces es cuando nosotras, las mismas miembros de las mismas organizaciones campesinas, comenzamos a promover la instalación de una oficina de defensa de derechos humanos en el municipio de Tocoa. Y bueno, que finalmente no fue posible la oficina por la que nosotros, verdad, apostábamos, pero sí se logró a montar la organización como observatorio de derechos humanos. Y entonces, viendo la necesidad que había de atender tantas cosas, tanta situación que se estaba viviendo, y sobre todo ir documentando y poder también denunciar y divulgar muchas cosas que de repente pasaban y anteriormente se quedaban ahí, las vivíamos, las sufríamos y ya, hasta ahí se acabó. Pero nosotros sí sentíamos la necesidad de un organismo que estuviera viendo qué hacer, cómo avanzar, cómo disminuir los asesinatos, sobre todo, que en aquel momento estaban muy incrementados. Por ejemplo, en el año 2000, entre 2010, 2011 y 2012, el incremento de asesinatos campesinos fue drástico. Y entonces, viendo toda la situación, es cuando pues se organiza el observatorio y se hace el lanzamiento, precisamente el 11 de noviembre del 2011. Y entonces desde ahí ya comenzamos a trabajar. Quiero decirles que en un inicio, bueno, nosotros somos un equipo de voluntarios. Ahí nosotros trabajamos, damos lo que tenemos y lo que podemos. Cuando inició el observatorio, pues estábamos de brazos cruzados, no teníamos herramientas, no teníamos como de repente... En el económico estábamos bastante fregados, pero siempre nos movilizábamos con fondos propios, buscábamos la manera cómo poder movilizarnos a realizar nuestro trabajo. Y aunque teníamos, verdad, el recurso humano, que eso sí había mucha voluntad y deseo de trabajar, pero luego eso pues se ha superado un poco, porque hoy sí ya tenemos un poco de herramientas como computadoras, cámaras y cosas así. Y entonces también hay algunas organizaciones que nos apoyan en lo económico para poder realizar, o sea, cuando hay un desalojo, movilizarnos un equipo de personas del observatorio, hacer presencia al desalojo para documentar los hechos. Y voy a dejar a la compañera para que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos y continuamos con nuestra conversación sobre la lucha de las mujeres en la recuperación de tierras y defendiendo los derechos humanos en Bajo Aguán, Honduras. Estamos de vuelta en Palabra de Mujer. Estamos conversando con Consuelo Castillo y Marta Arnold, que nos acompaña desde Honduras. Ellas son mujeres integrantes del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos en Bajo Aguán, Honduras. Yo quería preguntarles sobre el papel de la mujer en este observatorio y si usted alguna vez se han sentido amenazadas por el trabajo que realizan en la defensa de los derechos humanos, y cuál es el papel de las mujeres en estas luchas en Bajo Aguán. Sí. Antes de todo, quería también decir que el Observatorio Permanente de Derechos Humanos es un colectivo de dos representantes por cada organización campesina. En el Bajo Aguán somos 22 organizaciones campesinas y las que estamos funcionando en el observatorio somos 13. Respondiendo a la pregunta del papel que nosotros jugamos en el observatorio, como decía antes, somos la mitad mujeres y la mitad hombres. O sea, la regla o el requisito del observatorio es que sea equidad de género. Nosotros en el observatorio, más que todo, ahorita las que estamos funcionando somos las mujeres, que somos las que estamos allí con el día a día en ese observatorio. No es fácil, es muy difícil, porque aparte de que tenemos que ir a trabajar a nuestras empresas campesinas, empresas asociativas campesinas, que es como una cooperativa, llegamos en la mañana, nos levantamos a las 6 de la mañana, nos vamos a la finca a trabajar. Llegamos a las 11 de la mañana a nuestras casas, o sea, vemos un ratito a nuestros hijos. Nos llaman de la oficina, nos dicen que hay denuncias, tenemos que llegar a la oficina. Viajamos 2 horas, de las 11 a la 1.
estamos en la oficina y de la 1 a las 5, 6 de la tarde salimos, tomamos el autobús de nuevo a nuestras casas y llegamos casi a las 7, 8 de la noche. O sea, es una labor muy, muy, muy ardua, pero que es necesario hacerla. Y en este caso las mujeres somos las que más nos involucramos en esta actividad. Amenazas tenemos a diario. En este momento hay una compañera que la están acusando de algunos delitos, que es la subcoordinadora del observatorio. El mes pasado, el 31 de julio, tuvo persecución junto con su compañero de hogar, que también él trabaja en el observatorio. Le hicieron una emboscada. A ellas dos carros la persiguieron y pudimos identificar que un carro era de la policía o del Ministerio Público que trabaja en investigación. Y nosotros hicimos un comunicado denunciando y semanas después nos damos cuenta de que la están acusando de un delito por usurpación de tierra, porque ella pertenece a una empresa campesina reciente que ellos están en el proceso de recuperación y la están acusando por usurpación de tierra. Ahorita nosotros es la preocupación que tenemos, porque eso es no solo con ella, incluso la compañera desde el 2009 tiene persecución, desde que empezó el observatorio, así también yo he tenido persecución, me he tenido que retirar en el 2012, me tuve que retirar por 4 meses porque tenía persecución. ¿Y esta persecución de quién viene? Por parte de los policías, por parte de los militares y por parte de guardias privados de los empresarios Facusé, René Morales y Reinaldo Canales, que son los terratenientes más fuertes en la zona. Es una labor muy, muy fuerte que hacemos, muy peligrosa, pero que viéndose la necesidad en el Bajo Aguán, tenemos que hacerla. E incluso nosotros decimos, ya no nos importa morir en la lucha, pero que se haga un trabajo. Ahorita el observatorio, apoyado de las organizaciones de Trocaire, FIAN y Diaconía de Suecia, tenemos un proyecto de un diplomado a otra promoción de jóvenes que se está capacitando para que ellos ejerzan también el labor, porque ahorita estamos trabajando 16 compañeros en el observatorio, pero como el departamento de Colón tiene tanto conflicto, no solo agrario, sino que también a eso se suma lo que es el narcotráfico y lo de la minería, que está pegando muy fuerte también ahí. Entonces estamos capacitando a estos jóvenes para que ellos se unan a la Defensoría de Derechos Humanos. Ustedes como mujeres campesinas, ¿qué vínculo sienten hacia la tierra para defender este territorio? Tal vez si nos cuentan un poco como campesinas y madres, ¿por qué sienten esta necesidad de trabajar la tierra, de cultivar y defender su territorio? ¿Por qué es importante para ustedes? Bueno, para nosotras es muy importante luchar por la defensa de la tierra, ya que consideramos a la tierra como nuestra primera madre. Y después de eso, que nosotras también somos madres y sabemos lo que es como sufrir la violencia. Yo muchas veces les digo que la tierra ha sufrido tanta violencia desde siglos y siglos y sigue sufriendo violencia. Y para mí, la tierra es el elemento principal para la vida de todos los seres humanos, de todo lo que es la naturaleza. Y entonces eso me vincula mucho a luchar y me anima a luchar por la vida de los seres humanos, a luchar por la tierra y a luchar por defender todos nuestros recursos. Y como mujer yo me siento muy bien y me siento fuerte y muy animada, porque yo sé que estoy luchando por una causa justa. Yo quiero heredarles a mi descendencia en el futuro una Honduras mejor, con muchas oportunidades, donde toda la población
todas las niñas y niños y toda la sociedad en general podamos tener oportunidades de una vida mejor. Pero esto solo puede suceder si nos metemos en lleno a defender como debemos defender los recursos naturales y defender el bien tierra, que es el elemento más necesario para vivir. Sabemos que si no tenemos tierra no podemos cultivar nuestro alimento, no podemos tener agua si no tenemos tierra, no podemos tener bosque, no podemos tener nada si no hay tierra. Entonces eso como mujeres nos da mucha fuerza para luchar en la defensa de la tierra y también luchar contra tanta violencia que se da, ¿verdad?, en contra de las personas y las mujeres generalmente, ¿verdad?, que somos como el sector más, vulnerable, voy a decir así, y a la vez somos las que somos más reprimidas y las que sufrimos más las consecuencias de la miseria. Sí, entonces el objetivo es ese. Estamos apostándole a un Honduras mejor, donde todas y todas podamos vivir bien. Para usted, Marta, también como madre, como campesina, luchadora, ¿qué significa la tierra para usted? Bueno, como decía la compañera, para nosotros la tierra es lo más importante como mujeres, porque nosotros somos las que sabemos si necesitamos, si se va a servir algo en la mesa. Y qué bien que somos las mujeres las que preparamos los alimentos, las que estamos pendientes de lo que nos hace falta. Somos las que sembramos las hortalizas, porque los hombres son muy pocos, en Honduras es muy poco el hombre que se dedica a sembrar sus hortalizas. Nosotros en Honduras ahorita tenemos el gran problema del monocultivo de la palma, que como mujeres reprochamos ese monocultivo, porque nosotros sabemos que las necesidades que tenemos son de granos básicos. Se dice que en Honduras estamos ahorita en una crisis por granos básicos, pero nosotros vemos que en el Aguán se está metiendo el monocultivo y nos estamos quedando sin tierras para cultivar. Para mí la tierra es lo más importante. Una, porque es la que produce estos alimentos. Nosotros a veces nos comentamos con las compañeras en el observatorio, si en el futuro, cuando nuestros hijos nos vengan a pedir alimento, con esto del monocultivo, les vamos a picar una cabeza de palma y les vamos a servir, porque como es el único producto que se está incrementando, e incluso donde eran ya potreros, donde tenían vacas, ya no son potreros, ahora son plantaciones de palma africana, donde eran naranjeras, ahora ya no son naranjeras, también es palma africana. Y entonces nosotros nos vemos con la necesidad de recuperar tierras, pero también tenemos ese trabajo de hacer conciencia con las mujeres. Y estamos empezando en el espacio de nosotros desde el observatorio a pedirle a las mujeres que se haga una campaña, no al monocultivo, que es muy difícil porque son los hombres los que tienen el poder allí, ¿verdad? Se dice, nosotros somos los que mandamos, eso dicen los campesinos en las empresas porque son la mayoría. Y es muy, muy difícil. Ahorita nosotros nos hemos llevado una experiencia muy bonita aquí en Costa Rica con la red de mujeres y vemos cómo compañeras campesinas tienen sus finquitas diversificadas y que tienen sus tierras. O sea, para nosotros es muy emocionante ver esto. Y la idea de estar aquí en Costa Rica era eso también, conocer cómo trabajaban las mujeres aquí en Costa Rica y implementar estas actividades allá en Honduras, ya que en el Aguán es necesario implementarlas. Llevamos semillas, por cierto, y la idea es que aprovechar la tierra porque es un recurso que nos pertenece, un recurso es un derecho pues del ser humano. Muchas gracias a las dos por todo lo que nos han compartido. Si las personas se quieren poner en contacto con el observatorio, con alguna de ustedes, pueden escribir a este correo electrónico aguanobservatorio@gmail.com, ¿verdad? Tal vez un mensaje de cierre o algo con lo que quieran terminar nuestra conversación,
quizás las demandas de ustedes o cómo se van a seguir organizando para seguir defendiendo los derechos humanos y seguir en la recuperación de estas tierras. Bueno, un mensaje para la población costarricense de mi parte sería, bueno, durante esta gira yo he aprendido mucho de las costarricenses y sinceramente yo voy muy orgullosa de las mujeres de Costa Rica y también de algunos compañeros varones, ¿verdad?, que estaban apoyando. Es muy emocionante para mí ver que sí hay hombres también que se unen a nuestras causas como mujeres, que están conscientes de la realidad y que sí tienen esa voluntad y el ánimo de tener una sociedad mejor. Y eso para mí, ¿verdad?, es muy valioso. Y yo, ¿verdad?, invito a los hombres de Costa Rica a apoyar las organizaciones de mujeres, que apoyen mucho a mujeres campesinas que luchan, que trabajan duro labrando la tierra, sembrando diversidad de cultivos que sirven para la alimentación del día a día de su familia. Y bueno, para mí, ¿verdad?, es muy impresionante ver cuántas cosas conocí, ver que todavía hay territorios aquí vírgenes, les decimos nosotros, un territorio donde hay mucho bosque, donde se conserva la naturaleza al 100%. En mi país eso se ha perdido. Y aunque estamos luchando en contra de eso, pero siempre es bien fuerte eso. Y acá parece que hay más oportunidades de poder conservar las reservas naturales. Y yo los invito, ¿verdad?, a que se vayan organizando más la sociedad, hombres y mujeres, niñas y niños, porque un país organizado no es muy fácil para que sea vencido. Si estamos organizados por una causa social y todos apuntamos hacia esa causa, todo sale bien. Y no hay cosa mejor, ¿verdad?, que luchar organizadas y organizados. Y quiero decirles que me siento muy orgullosa de estar en este país compartiendo mi experiencia, compartiendo mi lucha, dando a conocer y a la vez creo que también puedo denunciar muchas arbitrariedades que nosotros vivimos en Honduras. Hay mucha violencia a los derechos humanos, hay mucho femicidio. Actualmente se ha incrementado mucho el femicidio y es algo pues que de repente en los países cuando se dan tantas cosas así de muertes a personas, esto pues viene a causar una crisis como psicológica en la sociedad. En mi país no va a ver usted así como yo miro aquí los jóvenes que circulan muy alegres, con mucho entusiasmo y felices. En mi país no se ve eso actualmente. Entonces, en realidad yo voy súper animada también. Muchas gracias. Sí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar acá nuestra conversación, pero les agradecemos muchísimo a Consuelo y a Marta por acompañarnos y compartir todas sus experiencias y sus historias con nosotras. Bienvenidas a Costa Rica y muchas gracias por su visita, hemos aprendido muchísimo de sus luchas. Gracias. Este fue otro programa de Palabra de Mujer. Muchas gracias por estar con nosotras. Hasta la próxima. Okay.